Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para estar en este foro de Ciencia Ciudadana. Yo os vengo a hablar del proyecto que tengo desde hace ya... este año cumplimos 9 años, es Wikisfera. Definido un poco como un laboratorio ciudadano en el que intentamos construir una Wikipedia sin sesgos. Digamos que nuestro objetivo sería ese, identificar aquello que no está en Wikipedia y que hay que completar. Os voy a contar un poco a partir también de pensar juntas qué es lo de que esto de Wikipedia con la enciclopedia libre como subtítulo parece que es muy claro, pero siempre me gusta preguntar a la gente donde voy a dar charlas qué es Wikipedia. ¿Cómo definiríais Wikipedia sin utilizar enciclopedia libre? ¿Alguna idea que se os ocurra? Espacio de conocimiento. Colaborativo. Espacio colaborativo. ¿Qué más? Enciclopedia online. Una enciclopedia online. ¿Cómo definiríais qué es Facebook, por ejemplo? Una red social. Twitter, Instagram, redes sociales. Es curioso que Wikipedia, no sé por qué la gente no habla de Wikipedia como una red social, de hecho creo que es la primera red social. Sin embargo, no se ve de esa forma, es algo interesante. Se define siempre como el espacio de conocimiento, cuando es un espacio que lo que es un espacio de intercambio de ideas fundamentalmente, aunque exista las páginas de consulta, todas las páginas que tiene Wikipedia tienen una pestaña al lado que pone discusión. En esa página de discusión, muchísima gente que está contribuyendo a Wikipedia lo que hace es debatir a veces sobre puntos de vista. Es un espacio que es importante y que muchas veces ignoramos. No nos damos cuenta de que está, a veces porque lo miramos desde el móvil, pero otras veces porque ni siquiera nos fijamos en que hay otras pestañas alrededor. Hay otra pestaña maravillosa que es el del historial. No sé si habéis entrado en el historial de un artículo de Wikipedia, pero Wikipedia ofrece algo maravilloso que es la historia de todos los artículos construidos desde el primer momento en el que se han editado. Es decir, que tú puedes irte al artículo del Sol y te puedes ir a la primera edición del año, del minuto y del segundo en el que un editor empezó a hacer esa contribución. No tienes que tener cuenta para ello, puedes entrar libremente y verlo. Wikipedia es un espacio complejo, aunque lo utilizamos muchísimos millones de personas en todo el mundo, poca gente sabe realmente lo que es, cómo funciona y quién contribuye. De hecho, existe todo un desconocimiento sobre que Wikipedia no solamente es un proyecto aislado en el mundo, sino que Wikipedia tiene un montón de proyectos hermanos que están sustentados por una fundación, que es la Fundación Wikimedia, y esto es importante. Wikipedia representa es uno de los dos sitios libres que quedan en el ámbito de Internet, libres, abiertos, colaborativos. Allá cuando empezamos a pensar en Internet hace muchos años, como un lugar nuevo, un espacio nuevo, un campo nuevo en el que no había fronteras, en el que todo era posible, empezó a existir un espacio como Wikipedia, que es el único así que ha habido de este estilo, y hay otro lugar que es Internet Archive, que es el otro gran lugar libre, abierto y colaborativo, que no depende de una empresa, que no está detrás de unos intereses comerciales, sino que está creado con la idea de ser un espacio de conocimiento para la humanidad. Es importante esta diferencia porque el hecho de que haya una fundación quiere decir que el objetivo no tiene unos intereses económicos, no intenta, digamos, extraer datos para vendérselos a otros. Cuando donamos a Wikipedia, cuando nos sale ese banner de vez en cuando sobre contribuye y aporta para que Wikipedia siga siendo sostenible, es una sostenibilidad tecnológica, es decir, tú no pagas a la gente, tú pagas para que se sigan pagando los servidores que sustentan Wikipedia. Wikipedia y, como os decía, un montón de proyectos. De hecho, os animaría que entrarais a todos ellos, ¿no? Porque me parece que cada uno tiene cosas súper interesantes. En el ámbito de la investigación me parece que de verdad hay mucho desconocimiento sobre estos espacios. Uno de ellos, desde luego, es Wikidata. Wikidata es un proyecto que acaba de cumplir 10 años. Por cierto, que Wikipedia ha cumplido el otro día, el día 15, 23 años, ¿vale? O sea, que no nos olvidemos también de dónde estamos y de las fechas. Wikidata es un proyecto que lo que busca es crear precisamente como la mayor base de datos de todos los elementos, con todas las taxonomías y toda la estructura del conocimiento. Es una barbaridad de proyecto, con todos los problemas que representa
intentar hacer taxonomía de todo el conocimiento y de todos los elementos y de todas las personas y de todo, absolutamente todo, pero precisamente por eso a mí me parece que es un proyecto muy atractivo. Cuando ahora mismo entráis en cualquier artículo de Wikipedia y veis una fichita, que a veces tiene foto, a veces no, con unos, digamos, como unos elementos como más relevantes o unos puntos más importantes, esos datos no vienen ya de Wikipedia, sino que es la fusión entre Wikidata y Wikipedia. Es decir, que se están nutriendo bases de datos y luego en la, digamos, en el artículo de Wikipedia hay una especie de espacios destacados que vemos y que están vinculados con este otro proyecto. Así que, bueno, hay mucha imbricación de estos proyectos, aunque no los sepamos desde fuera, como por ejemplo también Commons. Commons es la base de datos del movimiento Wikimedia, el archivo audiovisual, donde están todas las fotos, todos los vídeos, todos los documentos, todo aquello que vemos dentro de las páginas de Wikipedia no están alojadas en lo que es la estructura de Wikipedia, sino que están en Commons, que es ese otro gran repositorio importante, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que el proyecto más conocido de todo esto es Wikipedia, pero que os quede que, claro, que aquí hay muchos más proyectos importantes e interesantes y, desde luego, para cualquier persona que está metida en la universidad, me parece que sería importante que se conocieran más y mejor estos proyectos. Yo soy editora de Wikipedia desde hace más de 15 años y esta frase creo que es la frase que más he escuchado en todo este tiempo. No te puedes fiar de Wikipedia porque la escribe cualquiera o la puede escribir cualquiera. Dos reflexiones sobre esta frase. Primero, que yo creo que hay que darle la vuelta a la tortilla en cuanto a esta frase y verlo como algo positivo. El hecho de que cualquiera pueda escribir Wikipedia para mí es una conquista de la base social a la documentación de la historia humana. Es decir, es el triunfo de las cualquiera y los cualquiera. No algo que hay que verlo como algo negativo, sino que al contrario, hay que verlo como algo positivo, como una conquista. Y luego además que esta frase es relativamente cierta, porque ¿cuántas de aquí habéis editado en Wikipedia alguna vez? Dos, tres personas. Yo llevo editando 15 años y además pensando que esto es algo mágico. Que alguien pueda en cualquier parte del mundo entrar en un espacio como Wikipedia y contribuir documentando algo, a mí me parece que precisamente es cambiar las reglas del juego sobre lo que ha sido habitualmente en la historia lo que se nos ha contado, que es la historia, ¿vale? Entonces, para mí, en realidad, esta frase tiene una doble lectura mucho más interesante y, además, que no es cierto que cualquiera contribuya, porque, de hecho, aunque todos podemos, en teoría, muy poca gente se anima a hacer esto. Y esto es lo que a mí me animó a montar Wikisfera, en realidad. Esta foto es del año 2011, La Puerta del Sol, no sé si os sonará a las que estáis por aquí, aquello del movimiento 15M, una acampada en Sol. Bueno, pues yo formé parte de un proyecto que se llamaba 15m.cc y que intentaba documentar de una forma diversa y desde diferentes espacios aquello que era el movimiento 15m, fuera lo que fuera. Y un par de compañeros nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una wiki del 15m? Para que la gente, de forma distribuida y colaborativa, pueda documentar lo que está ocurriendo, puedan poner sus espacios sobre las asambleas que están haciendo, que suban las actas, que sea un lugar de encuentro del movimiento, de un movimiento social diverso, ¿no? Y, pues qué buenísima idea, pues montamos la 15mpedia. Montamos la 15mpedia como un lugar de documentación colectiva que no estaba sujeta a las directrices que puede tener Wikipedia en cuanto a incluir referencias, era un espacio muchísimo más flexible en ese sentido. Para mí, desde luego, si ya Wikipedia me parecía que era una gran revolución, la 15mpedia me parecía que era perfecto para la movilización social, para la documentación colectiva, sin ningún tipo de limitación o sin ningún tipo de freno que tenga que ver con si no es algo académico entonces aquí no poníamos freno a nada, aquí documenta. Es lo importante, documenta. No dejemos que se pierda todo en el mar de Internet. No dejemos que las redes sociales se queden con aquello que estamos visibilizando, con vídeos, con fotos, con textos. Utilicemos este espacio para documentar, para que no se pierda nuestra propia memoria, la que estamos viviendo ahora en tiempo real. Esto empezó en el año 2011-2012 y un par de años después, la gente que estábamos más cercana y que nos veíamos habitualmente y que estábamos muy ilusionados con este proyecto, dijimos, vamos a sacar un poco estadísticas para ver cuánta gente estamos en este espacio documentando de forma colectiva. Yo pensaba que íbamos a ser, bueno, pues muchísima gente.
Los resultados de esto fueron tan demoledores que yo entré un poco en shock porque no acababa de entender el porqué. Después de 2 años y tener muchísimo trabajo hecho, lo cierto es que solo había, aunque había muchísimas cuentas creadas, solo éramos 6 personas las que estábamos documentando todo. 6 personas. Para mí no tenía ningún sentido. Si miles de personas están subiendo contenido a redes sociales, ¿por qué no se está utilizando un espacio como 15mpedia? Fácil, accesible. Yo creía que era fácil y accesible, luego me di cuenta que no tanto. Bueno, pues lo cierto es que eso es lo que me impulsó a hacer Wikisfera. Wikisfera no nace como un espacio de trabajo ni como un espacio de aprendizaje, que es lo que es ahora, digamos, sino como un espacio de investigación. Entonces, yo me dedico los primeros meses del año 2015, me dedico a intentar entender por qué la gente no contribuye en Wikipedia. Porque a mí me interesaba lo de la 15mpedia, pero 15mpedia era un proyecto muy pequeñito y además muy desconocido. Era una cosa muy relacionada con el ámbito del activismo. Mucha gente no lo había oído nunca, ¿no? Entonces dije, vale, pero la Wikipedia yo creo que la gente ha oído más hablar de Wikipedia, incluso la ha podido usar. Y yo lo pongo en marcha porque quiero entender por qué la gente no contribuye en lo que para mí es la herramienta del siglo. O sea, Wikipedia nace en el año 2001 y abre un siglo que es pues el futuro, ¿no? En el futuro ese que soñábamos que los coches iban a volar y eso, ¿no? ¿Por qué la gente no contribuye? ¿Por qué no estamos contribuyendo de forma muchísimo más masiva? Lo pongo en marcha y me doy cuenta de que, bueno, primero de que hay una necesidad de un espacio de aprendizaje, que yo no era consciente de que era necesario, porque técnicamente es verdad que Wikipedia es bastante, desde mi punto de vista, accesible, pero hasta, o sea, en ese momento era el año 2015 y solo habían pasado unos meses en los que existía un editor visual. Hasta ese momento habíamos editado en código siempre. Yo lo había hecho, yo no soy programadora, yo tengo una formación de filóloga, comunicación, periodismo, pero, bueno, no sé, yo había aprendido HTML y me parecía que en realidad editar en Wikipedia en código era súper fácil. Y además pensaba que las nuevas generaciones venían como con programación aprendida de casa, o con más acceso, digamos, a ciertos conocimientos relacionados con el código. Entonces me encontré que había una dificultad técnica, la gente desconocía cómo funcionaba. Incluso con el editor visual no sabían muy bien cómo manejarse. Y luego había un problema que era más de tipo conceptual, que era, sobre todo creo que eso tiene que ver también con una educación en España muy rígida, que la hemos tenido siempre. Ahora creo que las cosas no son exactamente iguales, pero durante mucho tiempo, desde luego mi generación ha recibido una educación muy rígida que no permitía ni siquiera un cuestionamiento de ciertas cosas. Entonces hubo una mujer que me dijo, ¿quién soy yo para escribir la historia? Y a mí esa frase me llegó al alma porque yo dije, jolín, si un proyecto como Wikipedia, que tiene este espacio, o sea, como esta idea altruista de que todo el mundo contribuya para crear un conocimiento libre, abierto, colaborativo y que cualquier otra persona pueda consultarlo, y si esto no te sientes parte de ello de una forma natural, ¿cómo hacemos para cambiar esa perspectiva? Eso no es tan fácil. Un taller para que tú aprendas a editar es muy sencillo de hacer, pero ¿cómo haces para que la gente se sienta parte de un proyecto de este tipo, ¿no? Y que cambie un poco esa conciencia sobre que lo que puedes aportar es muchísimo, muchísimo. Desde corrección, yo aprendí corrigiendo, o sea, aprendí a editar haciendo correcciones ortográficas, ¿eh? No aprendí metiendo, porque la gente siempre dice, es que ¿cómo voy a editar un artículo de la Guerra Civil? Y bueno, hombre, es que tampoco a lo mejor hay que empezar por eso, ¿no? O sea, a lo mejor te interesan grupos de rock o una serie de dibujos y puedes contribuir creando contenido en ese sentido. No nos vayamos a la parte más, no sé, académica en ese sentido. Pensemos en Wikipedia como una herramienta más versátil. Entonces, creo Wikisfera después de darme cuenta de que, muy bien, ahora sé por qué no, la gente no edita, ¿cómo cambio esa dinámica? Creo un espacio de aprendizaje en el que rompo un poco la dinámica de que yo soy la profesora. Yo no soy la profesora, aquí venimos todas a aprender cómo vamos a abordar los problemas que nos encontremos juntas delante de un ordenador en el ámbito de Wikipedia. Es decir, hay que construir un artículo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo sabía hacer cosas, pero yo no quería explicarlo, sino que quería que averiguáramos de forma conjunta cómo podíamos cambiar o mejorar o crear de cero un artículo. Vamos a fijarnos en otros, vamos a copiar estructura, que eso es cómo funciona y cómo ha funcionado todo en la historia. Hemos copiado sabiendo lo que estamos copiando, es decir, no diciendo, bueno, voy a copiar ciegamente, no, es que aquí hay una estructura, parece que aquí se pone, pues suele haber siempre un apartado de historia,
si es una, si es en el caso de un, pues de un hecho histórico, lógicamente, si es una, por ejemplo, un tema patrimonial, también suele tener un apartado de historia, luego un apartado de bibliografía, luego suele tener, vamos viéndolo juntas, vamos a intentar resolver las preguntas de forma colaborativa, no pensando que tiene que haber una regla firme, porque las reglas firmes en Wikipedia no existen, las hemos ido creando la comunidad, pero son reglas, bueno, flexibles. No es un consejo editorial el que decide cómo y qué se publica. Pero esa es la parte mágica y maravillosa de Wikipedia. Bueno, pues empecé con un experimento que duró ese primer año y me di cuenta de que el espacio de trabajo era un espacio en el que la gente venía y se lo pasaba bien. También es verdad que traíamos normalmente siempre dulces o cosas porque era parte de la tarde, ¿no? Era, bueno, yo voy a estar aquí todos los lunes de 6 a 9, quien quiera venir que venga. Yo pensaba que lo mismo, no iba a venir nadie, me iba a encontrar sola, pues bueno, pues ya me pondría yo a hacer cosas que me apetecía. Pero no, nunca me encontré sola, siempre venía gente. ¿Qué me encontré? Que uno de los problemas, grandes problemas que tiene Wikipedia es que existe una brecha de género brutal y somos un 13% de mujeres editando. Para mí esa cifra es escandalosa y sigue siendo estable a través del tiempo. Que seamos muy pocas, porque somos muy pocas, eso hace, por otro lado, que afectemos directamente a qué contenidos existen en Wikipedia relacionados con las mujeres. No solo biografías, que es, al final es lo más fácil de visibilizar. Estamos alrededor del 20% de biografías. Ah, una cosa que no he dicho, no sé si lo sabéis, pero Wikipedia no es una, Wikipedia son cada una de las Wikipedias por idioma existente, es decir, son proyectos independientes aunque estén relacionados. Entonces, la Wikipedia en inglés, que es la Wikipedia madre, por decir así, que es la primera que nació, bueno, pues podría tener unas estadísticas distintas en cuanto a personas que editan o porcentaje de biografías de mujeres. Pues es que las más de 300 Wikipedias que existen, todas, más o menos, tienen unos rangos muy parecidos en cuanto a brecha de género de participantes y brecha de género de visibilización de biografías, ¿vale? Pero no solamente está el tema de las biografías, están qué temas nos interesan a nosotras y que no están en Wikipedia. Pues es que hay tantos, nos interesan, nos afectan. ¿Qué pasa con la salud de las mujeres? Dicen, hombre, ¿cómo un hombre no va a poder editar? Por supuesto, y biografías, anda que no han editado biografías de mujeres hombres, editores, claro que sí. La cuestión es que a nosotras nos faltan y las necesitamos, porque necesitamos tener referentes. Y eso es inevitable si no tenemos un interés, si nosotras no construimos aquello de lo que necesitamos para poder tener referentes, es difícil, porque a veces no sabemos ni quiénes son esos referentes, es que no lo sabemos. O sea, yo he tenido que empaparme de cosas de, vale, yo no sabía que había esta mujer que era arquitecta, que había hecho unas cosas impresionantes, y yo ni idea. ¿Por qué? Pues porque no hemos crecido con esos referentes, no nos han educado con ellos, no hemos tenido acceso a su información. Bueno, desde Wikisfera llevamos 9 años y hemos conseguido hacer cosas. Las editatonas o editatones, que son maratones de edición en Wikipedia, las editatonas tienen la perspectiva de género, es decir, lo que intentamos hacer en esos encuentros es visibilizar fundamentalmente a mujeres que no están en Wikipedia de una temática determinada y que a partir de ese día, pues al menos algunas de esas biografías las hemos creado. Editatones es creación, o sea, un maratón de edición en el que se crea contenido del tipo que sea. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con Madrid, con el Ayuntamiento durante 2 años en un proyecto de patrimonio, el Paisaje de la Luz, que es un área de Madrid determinada, pues que contiene un montón de cosas patrimoniales, pues hemos creado maratones, es decir, encuentros físicos o virtuales en los que hemos creado contenido, en este caso de patrimonio relacionado con Madrid, que pueden ser también, aparte de crear los artículos, también es hacer las imágenes, las fotos, subir las fotos. Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a hacer fotos y subirlos a redes sociales, que son espacios privados con unos intereses muy claros. Pero subirlo a un espacio como Wikipedia, pues la gente no lo hace, no lo hacemos. ¿Por qué? Pues, aparte de que pueda haber una parte difícil, a lo mejor un poco más compleja, hay un tema también de no hay un interés o no una conciencia tan clara sobre lo importante que es liberar contenido para el resto de la gente. Hemos hecho muchas editatonas presenciales, hemos hecho también encuentros virtuales, hemos formado a más de 1.500 editoras, tenemos un montón de gente, digamos, alrededor, hemos construido muchos artículos en estos 9 años. ¿Y qué podemos hacer juntas? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué propongo yo? Grupos de trabajo, grupos de aprendizaje, grupos en los que las personas que estén interesadas en aprender aprendan de forma conjunta y pierdan el miedo a lo que es la herramienta de Wikipedia. He ayudado a crear este grupo en Lisboa, de Wikieditoras.
Este otro grupo de Wiki Aragón están apoyados por el Lab de Aragón, que también es importante que haya una institución pública detrás. Y ya termino, perdón, con esto, que es un poco la definición que hemos creado en estos 9 años de lo que es Wikisfera, que la visión de Wikisfera es construir una comunidad feminista y comprometida con la justicia social que elimine los sesgos sistémicos de los espacios de conocimiento como Wikipedia. Muchas gracias. Por supuesto, ahí tenéis mi contacto, cualquier cosa, si queréis, si estáis interesados en montar un grupo. Vamos a pasar a diapositivas igualmente para que las tengáis. Un tanto rápido, igual que has dicho que de 15M he tenido en cuenta que solo 6 personas editaban. En términos generales, en Wikipedia, de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, ¿qué porcentaje edita? Te puedo dar el dato de Wikipedia en español. Wikipedia en español la construye gente que está no solo en España, sino por supuesto en todos los países de habla hispana de América Latina, ¿vale? Entonces creo que somos unos 600 millones de hispanohablantes. Hay unos 4.500 editores, es decir, un editor por cada 8 millones de hispanohablantes. Es una barbaridad, de poco, quiero decir. O sea, en realidad es muy poca gente construyendo el conocimiento colectivo. A mí esto me da mucha pena. En realidad creo que tendríamos que ser muchas más personas de forma masiva en todo el mundo, pero bueno, pues hay un tema también de que se ocupen otros, porque también nos han enseñado que mejor que lo haga el experto o experta, porque tenemos una idea muy equivocada sobre qué es Wikipedia y cómo funciona, ¿vale? Entonces yo creo que también el entender que Wikipedia no es el espacio para volcar tu conocimiento, sino un espacio de documentación colectiva en el que tú solo que tienes que utilizar lo que ya existe fuera, es decir, investigaciones, libros, publicaciones en prensa, todo tipo de información, no opinión, lo que haces es rescatar esos datos y los estructuras. No tienes que saber tú sobre una mujer que no conoces o sobre un hombre que no conoces. Coges los datos que ya han investigado los historiadores, que ya han investigado personas que se han dedicado a investigar ciertas cosas, rescatas esa información y la colocas, digamos, en Wikipedia, ¿vale? A veces también la gente piensa que es que tienes que ser, pues eso, un investigador para escribir sobre ciertos temas, y es que no es verdad, no es necesario. De Wikipedia, por un lado, los creadores de contenido, ¿no? O sea, si ha habido altibajos, va a más, va a menos, y demanda, uso, frente, en este segundo caso, frente a otras redes sociales, ¿no? O sea, si tiene cada vez menos peso. Pues mira, los datos que yo tengo, tanto el tema de las personas que contribuimos en Wikipedia, estos 4.500 que os digo en Wikipedia en español, son cifras bastante estables, es decir, hay gente que se va, hay gente que entra, pero lo de editor-editora no es cuenta creada, sino gente que está contribuyendo de una forma permanente, ¿vale? Entonces esos 4.500 suelen ser unas cifras que se mantienen a través del tiempo, eso es lo que yo he visto. El uso de Wikipedia, o sea, son millones de personas las que utilizan Wikipedia todos los días, a todas horas. Ha habido una parte ventajosa que a lo mejor con el paso del tiempo esto cambia, y es que con Google hubo una implicación importante. Entonces, claro, tú buscas una cosa en Google y la primera entrada que aparece, si es que existe, es la de Wikipedia. Ahora, si os dais cuenta, eso está cambiando. Primero, porque hay mucha promoción en Google, ha caído mucho todo lo que era la parte buena de Google, ha caído bastante, y ellos mismos están generando un contenido que rescatan de información que hay en Internet. Entonces, se está ocultando mucho más las entradas de Wikipedia. Yo creo que igualmente va a seguir siendo un espacio de consulta, pero hemos vivido creo que una década muy dulce en ese sentido, que puede ser que cambie. Ah, por cierto, toda la gente que contribuimos en Wikipedia lo hacemos de forma altruista. Nadie cobra, no hay un consejo editorial, no hay nadie que reciba dinero por construir contenido en Wikipedia. Esto es importante, ¿eh? Pero te digo que no cobren, por lo menos, ¿no? ¿En algún sitio, algún reconocimiento, bueno, para poner en el código de la línea? No, pero precisamente, mira, me has dado un ejemplo muy bueno. No puedes utilizar el hecho de ser editor o editora de Wikipedia como un beneficio personal. Eso quita o rompe el acuerdo que haces con la comunidad. Tú contribuyes en Wikipedia por un motivo altruista, el conocimiento libre. Eso no quita para que tu nombre esté. El historial de cualquier artículo tiene los detalles de quién contribuye. No, tú no desapareces. O sea, puedes ser anónimo o puedes tener un nick o puedes hacerlo desde una IP. No tienes ni que tener cuenta para contribuir. Pero la cuestión es que si lo haces debe ser por una cuestión altruista y no interesada. Y el interés es, yo quiero contribuir pero que aparezca mi nombre. Entonces se rompe ese acuerdo.
que eso es lo, o sea, a mí me parece que es maravilloso de verdad que haya gente con ganas de dedicarle tiempo a esto. Ahora, ojalá seamos más mujeres en el futuro, porque de verdad os lo digo, que necesitamos ser muchas, muchas, muchas más mujeres, muchas, y más jóvenes también. Estamos envejeciendo, la gente que estamos ahí, y no tenemos reemplazo, no tenemos gente joven, no hay acuerdos con universidades para trabajar esto de forma muchísimo más exhaustiva, es decir, no hay una imbricación entre la universidad y Wikipedia, y en Estados Unidos sí existe, sí, y aquí no, porque aquí en general la academia ve a Wikipedia como algo que no es interesante o que no es confiable o que es como de... Es una pena, pero a mí me encantaría que hubiera muchísima más relación entre la academia, desde luego, y Wikipedia. Me parece que es una herramienta brutal para la educación y que la gente se convierta en investigadora desde bien pequeñita. No tiene que ser que llegues a la universidad y tengas que empezar a ver dónde qué hay que hacer para investigar. Pero porque desconoce lo que es ChatGPT. Aquí estamos en una cuestión de qué entiende la gente qué es. La gente confunde lo que es una herramienta y lo que es otra. El ChatGPT no te va a dar una respuesta, te va a dar una probabilidad de respuesta, que es otra cosa. ChatGPT no te da datos. ChatGPT te da una devolución de información basada en una cosa que se ha nutrido a través también de Wikipedia. Pero la cuestión es que no hay datos que tú puedas verificar con ChatGPT. Ese es el error, que la gente piensa que le está preguntando a alguien que está verificando información o que te está dando información contrastada, que es falso, absolutamente falso. Te va a dar datos que a veces pueden estar bien, a veces pueden estar mal, pero no es fiable, porque no, el ChatGPT no es para eso, no es para preguntarle lo que está en Wikipedia. Creo que hay una cuestión de desconocimiento de qué es una herramienta y qué es otra cosa. Dos horas más dando respuestas, pero tenemos que avanzar un poquito más para ver la vida ya de estas situaciones. Terminamos con José. Pues, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Ahí va a pasar la. Vale, bueno. Muy bien.